¿Preocupan unos ruidos extraños a medianoche? ¿Siente alguna vez terror en su sótano o buhardilla? ¿Usted o alguien de su familia ha visto un espíritu, espectro o fantasma? Si la respuesta es sí, no espere ni un minuto más. Coja el teléfono y llame a los profesionales. Llame a los cazafantasmas. Nosotros sí le vamos a creer. Franquicias disponibles, próximamente llame para conocer los detalles. ¡Russell! ¡Oh! ¡Tío! ¿Estás cerca de la Laeste? Ajá. ¿Junto a la nueva exposición gosseriana? Sí, ¿por? ¿Algo se dirige hacia ti? Espera. Oigo algo. Voy a echar un vistazo. ¿Quieres oír algo que da mal rollo? Estaba leyendo acerca de Sandor, el que donó casi todo lo de Gosser. Andaba metido en el ocultismo, ya sabes, lo sobrenatural. ¡Un tío! ¿Por qué no lo hablamos en otro momento? En cualquier otro momento. ¡Ah! ¡Eh! ¡No puede estar aquí! ¡Alto! Fantasmas. Su fantasma es aparición, poltergeist, espectro, visión, demonio, espantajo, alma en pena, ¿o qué? No. No invocamos a familiares muertos para pedirles la combinación de la caja fuerte. Sí, vale, pues tú más, amigo. ¡Es el nuevo cadete! ¡Bienvenido a bordo! Esto puede ser un poco peligroso. Genial. Lo nuestro es el peligro. Empezaremos con una capacidad del 50%. Así reduciremos al mínimo las quemaduras o el daño de tejidos. Si vas a quemarle los tejidos a alguien que sea nuevo, no puedes usar el rey. Tenemos la hipoteca a su nombre. Supongo que tiene razón. ¿Cómo dices que te llamas, chico? Nada de nombre, rey. No quiero encariñarme con el chico. Ya sabes, por si acaso. ¿Te acuerdas de lo que le pasó al último? Quizás sientas un cosquilleo. ¡Ya está listo! Bien. Hemos perfeccionado un completo y riguroso régimen de entrenamiento que te enseñará las funciones básicas de tu equipo. Lleva algún tiempo conseguir la habilidad de experto lanzador, pero desde luego vale la pena. ¿Fuimos nosotros? No lo creo. ¿Rey? Sería algún tipo de impulso de energía psi. Considerable. Una importante convulsión nigromántica acumulada y centralizada de clase 7 o más. De acuerdo, necesitamos una medición electromagnética ya. Imagino la respuesta, pero preguntaré. ¿Esa sea lo que sea de clase 7 es... mala? Oh, muy mala. En una escala del 1 al 10 yo diría que... Déjame adivinar, es un 7. Digamos que vamos a estar muy entretenidos. No es el tipo de entretenimiento que nos gustaría, ¿eh, Rey? ¡Cuidado! ¡Moquete se ha vuelto a escapar! No, espera, vuelve. ¡Ah!
¡Vamos! Pierdes una buena oportunidad. ¿Qué te ha ido por allí? Síguelo. Hola, cazafantasmas. Ah, hola. Sí. Ahí está. Parece extrañamente atraído hacia la parrilla de contención. Lo tiene fascinado desde que le añadiste el visor a la unidad. Vale. Con cuidado, cadete. Ya te guío yo. Usa el rayo de protones para captar su atención. La unidad de contención no es eso que estás desintegrando, es un equipo extremadamente delicado. Uy, se te ha escapado uno. Culpa mía. Esta tarde he estado ajustando la junta interespacial. Lo arreglaré. Vosotros recuperad esos fantasmas. Esto va a ser genial. Como ya llevas puesto a un equipo, es una ocasión perfecta para entrenar. Con las debidas precauciones, Moquete es inofensivo, más o menos. Del otro ya no sabría decirte. Vale. A por ellos.